Hola funáticos de Nighty Night, bienvenidos a un nuevo capítulo de Funko Noticias. En esta semana pues mmm, Funko hizo unos anuncios espectaculares, pero lo mejor es que tuvo reuniones y presentaciones donde se filtraron algunas de las novedades más legendarias que vamos a ver durante, esta, durante este video. Quédense hasta el final porque están espectaculares realmente. Bueno, entonces la semana pasada nos quedamos en el Instagram de Funko en este Funko Pop del Star Wars, ¿no? Del regreso del Jedi, los 40 años de celebración. Entonces continuamos, como saben, siempre hace publicidad de las películas del momento. Acá estamos viendo un Funko Pop de eh, Spider-Man across the Spider-Verse. Lo mismo, continuamos entonces con un Funko Pop de Indiana Jones. Que acá miren lo particular. Vamos a ver que funcionan con el mismo estilo de los de Star Wars. Todos los de Star Wars tienen una base en donde está la licencia. Entonces dicen una base negra y Star Wars. Todos los de Indiana Jones van a tener una base. Y vamos a, a ver pues el logo de Indiana Jones de la película. Acá también vemos. Una maleta espectacular de Mirabel Madrigal. Eh, Funko Pop con maleta Longfly. Que eso es increíble. Eso se ven muy muy legendarios. Y pues son un coleccionable espectacular. Acá también vemos una entrevista por los 25 años de Funko. Y nuevamente, más publicidad de Indiana Jones. Acá lo que les repito, vemos siempre la base de estos Funko Pops y parecen. Muy, muy chéveres. De igual forma, este parece un Funko Pop de... Eh, eh, es muy similar la pose a un 007. Pero pues en otro video les voy a mostrar de pronto en un TikTok o en un short. Para que lo puedan ver y, y, y darse cuenta las similitudes de estos dos Funko Pops. También conocimos eh, pues el ganador de la NBA. Entonces, pues acá era hasta ahora la expectativa. ¿Quién ganará los Denver Nuggets o los Miami Heat? Finalmente ganaron los Denver Nuggets. Ahorita vamos a ver los Funko Pops de ese campeonato. Miren, acá está hermosísimo. Igual eh, vienen un pack de 5. Vendido también por la tienda de la NBA. Miren el balón de, de basquetbol con el logo de Funko. Y trae un trofeo pequeñito. Entonces es muy, muy épico. Muy bonito también para, para conseguirlo, ¿no? Para coleccionarlo. Si eres fan de la NBA. Miren este Funko Pop nuevamente desde una nueva eh, posición. Y se ve increíble. Eh, Indiana Jones con su traje blanco. Acá también vamos a ver eh, algo de Black Buster. Que parece que pues eh, Funko ahora va a vender algunas cositas en esta tienda. Como sobre todo lo de los coleccionables, las portadas de, de VHS que fueron muy icónicas. Sobre todo pues gracias a que este era el espacio. Se ve también tremendo. Funko... Se me saltó este coso. Bueno. Eh, ok. Que continuamos con más entrevistas que se vieron durante la semana. Un poco de BD Pops de eh, Nickelodeon. Tortugas Ninja llegan a los BD Pops. Recordemos que hasta el momento las licencias que están son Disney eh, Princesas, Disney Mickey Mouse, eh, Star Wars, DC Comics con Batman y la serie animada. Y en este momento vamos a ver a... Um, las tortugas ninja. Uf, espectacular, de verdad. Unos coleccionables muy lindos. También hubo campeón en el hockey de Estados Unidos. Un Funko Pop hermosísimo. Ahorita también se los vamos a mostrar un poco más a detalle. Le mostraron publicidad para un pack doble eh, de un duelo fantástico de Clone Wars. Donde vemos a Anakin contra el conde Doku. Este también está increíble. Va a ser exclusivo de GameStop. Esto lo mostramos también en, los, en las filtraciones de la semana pasada. Y vemos a un Lex Luthor, un Funko Pop exclusivo de la Funko Shop. Muy, muy bonito también. Se ve en una posición bastante épica. Y acá, este fue el anuncio importante de la semana. Anuncio, porque las filtraciones son mucho mejores. Y estos están increíbles. De la sexta temporada de My Hero Academia, podemos ver a Deku. Ya con mucho más poder. Y se ven increíbles todos los compañeros. Todoroki también está muy épico con poder de hielo y fuego. Recuerden que tenemos una entrevista en el canal de YouTube con la voz para Latinoamérica de Todoroki. Recordemos también, estos son los, eh, los que vimos anteriormente. Son los comunes. Funko Pop, comunes. Ahorita vamos a empezar a ver los exclusivos. Por ejemplo, acá. Eh, Toroki también tiene un Funko con brillo en la oscuridad. Y. Eh, ¿Quién más? Eh, hay uno de Caminar y también. Espectacular. Miren, exclusivo de Amazon. Glows in the Ark. Uno de Deku. No, están increíbles. De verdad. Tenía también un nuevo Funko Pop. Recordemos que ese es uno de los más costosos de My Hero Academia. Y. Eh, Uf, miren esta versión, también la versión Chase. Este creo que no debe ser exclusivo, sino solamente que trae versión Chase. O sea, viene en el grupo de los comunes. Y ese fue el anuncio espectacular de la semana por parte de Funko, recordemos. Miren, le dio cuatro páginas a este anuncio y fue brutal. Vamos a ver qué más nos presentaron. Comic covers de Star Trek. Este es el número 6. Y, y pues, digamos, uno de los más legendarios. Spock de Star Trek. También se presentaron nuevos Funko Pops. De la WWE. Vienen con versión chase. Entonces son hermosísimos también para los fans. Y pues no más videos. Acá también los Beady Pops de las Tortugas Ninja. Una nueva imagen. Se ven espectaculares, entrevistaron a Sasha Calle eh, muy, muy épico pronto ojalá la podamos ver miren esta maravilla de Funko Pop Rides de Batman de la película The Flash esto también es un promocional para ir a verla, nuevamente la maleta de Mirabel Madrigal y se ve muy linda y los Funko Soda de Oogie Boogie, esto lo presentan generalmente los sábados pues para que tengamos como una sensación de que el sábado es el día de ir a comprar los Funko Sodas. Entonces, pues ya saben qué tienen que hacer si van a Nighty Night un sábado. Más videos de los 25 años de Funko. Un Funko Soda de C3PO. Este hermoso Funko Pop de the Flash. Ya nos llegaron algunos. Creo que lo pudieron ver en el canal. El exclusivo Glow in the Dark de Amazon. Y vienen muchos en camino. Entonces para... Tenerlos ahí en seguimiento. Más videos de los 25 años. Dark Flash, que se ve también tremendo. Si ya vieron la película, eh, disfrútenla. No teman a que. Ay, es que el influencer que sigo dijo que era una película mala. Ay, dijo que era una película buena. Yo no la disfruté tanto. Dijo que era mala. Ay, a mí sí me pareció buena. Tengan su propio criterio. Eso es lo más importante. Más reels de los 25 años y llegamos al final. Perfecto. Entonces me va a volver un poquito para que veamos en dónde nos quedamos con el Dark Flash. Pero recuerden que en estos videos no solamente mostramos las Funko noticias oficiales y los anuncios que nos dejó Funko durante la semana, porque también tenemos la fortuna de contar con los eh, rumores, filtraciones e imágenes exclusivas, donde vemos lo más legendario que nos va a presentar eh, Funko en muchísimo más tiempo, no ofici de forma oficial, sino que en las próximas semanas. Por ejemplo, nuevos Funko Pops de Naruto que se vienen con versión Chase también, incluida. Esto va a ser... Muy, muy épico. También vamos a ver del clan Uchiha, más de Naruto. Eso se va a ver épico. Y empezaremos rumores y filtraciones de anime. Miren, una nueva eh, colección de Jujutsu Kaisen, que pues, es una variante Chase. Está hermoso ese Funko Pop, la versión Chase. Y nueva ola de los Caballeros del Zodiaco, ya Es tremendo. Esta colección juré completarla y pues salen nuevas versiones. Vamos a ver cuatro: Virgo eh, Shon eh, Leo eh, Iki, Libra, Shiryu y eh, Yoga ¿cómo se llama? y Acuario Yoga, que están increíbles. Acá también vamos a ver nuevos de Jujutsu Kaisen, que ya lo vimos anteriormente. Uno de Mahiro Academia. Y algunos que vamos a ver posteriormente del Cuervo que llega nuevamente al Funkoverso. Una pareja de Goku Krillin para una anime Expo que está también épica de Dragon Ball. Acá vamos a ver a Susamaru de Demon Slayer que además tendrá versión Chase con Brillo en la Oscuridad. Y, su arma, y a su hermano demonio Yajaba. -Yah y nuevos Funko Pops de Pokémon. Acá vamos a ver a Arcanine, a Glacian, eh, los iniciales de la nueva generación. También se filtró una nueva ola maravillosa de One Piece para los que están tremendos porque esta semana también se, se mostró de forma oficial el trailer de la de live action de Netflix. Acá vamos a ver un pequeño eh, inicio de cómo serán los nuevos Funko Pops de los Simpson Y también acá los NFT. Que se lanzaron la semana pasada de It. Están espectaculares de verdad. No sé si salen pasado o mañana. Bueno, eh, tengo que revisar esto. Y estas son las filtraciones de los que se vienen a NFT. Volver al futuro, Stranger Things, Steven Universe, los Juegos del Calamar, eh, los 25 años de Funko, Halloween, eh, Navidad, Jurassic Park y Mickey y sus amigos. Entonces van a ser los próximos NFT. Y acá, atención, mundo de la música, llega Shakira al Verso. Muchísimos fans nos habían consultado por este pop y próximamente va a ser real. No solamente el Funko Pop del tamaño normal de 4 pulgadas, sino que va a tener una versión álbum de eh, uno de sus discos más recientes, igual que Mariah Carey. También acá vemos unos nuevos Funko Pops de Michael Jackson, que ya de verdad estamos con el corazón. A mil para que lleguen los nuevos de Michael Jackson. También el álbum Holidays de Gogos que pues está tremendo. Ya es el álbum número 50 de esta categoría que pues a mí me parece fantástica. Una nueva versión de Ed Sheeran porque entramos a la categoría Rocks con todo. Y ya ese es el número 348 de esta categoría. Entonces ha avanzado. Mire una nueva versión de Rob Zombie también son filtraciones de un evento que tuvo Funko donde presentó pues novedades a los accionistas y todo esto se ven espectaculares también Areta Franklin ya este es el 365 la categoría avanzó porque se consiguieron muchas licencias nuevas pues, la de Shakira me pareció espectacular acá también otro lanzamiento y otro anuncio eh, digamos a los accionistas pero pues se toman fotografías se anuncia también una nueva versión de Snoop Dogg, que recordemos que es súper fan de Funko. Y pues le encantó esta colaboración. Ahora pues, se pueden conseguir muchos Funko Pops de Snoop Dogg eh, gracias a la versión. Acá en Twitch nos saluda Valentín. Entonces, hola, también un saludo a ti. Si te gusta Funko, deja tu saludo. Y creo que aquí acabamos. Sí, esas fueron todas las Funko Noticias. Espérame, yo reviso. No. Eh, ta, 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 ya miramos cuáles me faltan. Ah, no, creo que sí. Vamos a revisar unas imágenes que creo que no tuvimos en cuenta. bueno bien está ya sí porque creo que esta se repitió los de <laughs> para terminamos qué más ay no me deja escribir bueno Uh, me falta presentar unos unas novedades épicas si sí, solo llegó hasta snoop Dogg. me faltaría borrar ahí esas ya lo solucionamos un minutito Boom, borremos unas para poder presentar el resto. Listo. Creo que llegamos hasta la 25 o algo así. Eh, ¿De dónde nos sigues, Valentín? Es chévere que mientras voy borrando acá estas imágenes nos vayas contando. Y pues si amas a Funko, suscríbete a nuestro canal de YouTube. De verdad que pues eh, tratamos de traer toda la información oficial de parte de la marca. Eh, es hasta la 25. Ya después de esto, volvemos a revisar si ya está eh, el video bien. Pequeños eh, lapsus que pueden pasar acá. Listo. Continuamos entonces. Acá. Se anunciaron, empezaron, empezamos con los de deportes donde vamos a ver al Checo Pérez, mexicano, latino, orgullo de la Fórmula 1. Acá también más de deportes porque hubo unas bastantes filtraciones de temas deportivos, sobre todo por lo que les dije, los ganadores de la NBA, los de hockey, por ejemplo, miren este empaque tan lindo, ojalá esto lo hubieran hecho con uno de Messi ganando el Mundial, así bien épico donde cuando al abrirlo se viera Messi con la copa, Uf, eso hubiera sido épico, lo hicieron con hockey por favor, denos esa alegría a los fans del fútbol y pues con Messi. Acá el equipo ganador de la NBA, eh, un pack de 5 y como les digo, este viene con una copa, entonces se ve muy, muy bonito. Este me parece encantador. Un Funko Pop exclusivo de Entertainment Art. De El Extraño Mundo de Jack. Donde vemos a Jack. Y además va a tener aroma. Estos Funko Pop son súper raros. Un poquito más de la maleta de Mirabel. De Mirabel que vimos anteriormente. La película de encanto que es basada en Colombia. Entonces muy chévere también. Acá vamos a ver a Lizzie McGuire. Por los 100 años de Disney. Que también están... Hermosísimos estos eh, lanzamientos. Acá, de la película de Barbie, ya se conocieron cuatro imágenes y también va a haber un quien. Estas pues son de la película live action, recordemos. The Haunted eh, Mansion, también de Disney, se encontró un nuevo Funko Pop exclusivo de Hot Topic. Y así es como brillan la oscuridad. Entonces va a tener un brillo bastante épico. Y más con deportes, vemos a un Freddy Funko que va a ser... Eh, exclusivo de Filipinas, de una convención en Filipinas. También chévere que apoyen otras convenciones. Acá, recordemos que de Ted Lazo solamente teníamos un Funko Pop exclusivo. Ahora vamos a tener una colección completa con cuatro personajes más y una versión Chase. Acá nos encontramos con una película de Warner por los 100 años. Family Mothers, también se ve bastante chévere. No la he visto, es del año pasado. Y acá. Una nueva versión de Pennywise y una nueva versión del Cuervo. Un fantástico Funko Pop que se subió muchísimo de precio, pero que con esta nueva versión vamos a poderlo tener en nuestra colección. También de los eh, que coleccionan payasos, vamos a ver de Killer Clowns of the eh, Space. Eh, este Moments, que es muy épico, donde los payasos están... Eh, como atrapando a las personas se eh, ve muy muy bonito los que hayan visto esa película se las recomiendo... los que no la hayan visto se las recomiendo acá también vamos a ver de Werewolf at Night una nueva eh, colección de los Funko Pops de Marvel van a estar bien chéveres y finalizamos con The Last Running que pues es el de la categoría cómics y es el 240 este es muy muy bonito esperemos que lo logren tener en su colección Además algunos más exclusivos que se van a lanzar durante esta semana en la Funko Shop. Recordemos que esos son bastante complicados de conseguir. Y eh, se encontró pues también este de Hulk. Que esta versión me parece encantadora. Que es como si fueran pintados por los cómics. Se ven muy bonitos. Además traen un pin. Y el cómic cover de Star Trek. Que creo que lo vimos también en, en las noticias oficiales. Este se me pasó como filtración, pero ya estaba. Y acá vemos a Short Round de Indiana Jones. Miren la base. También dice Indiana Jones, como todos los que les digo. Y va a ser un Funko Pop exclusivo para la San Diego Comic Con 2023. Y listo, funáticos. Finalicemos con este video de... Con esta imagen del Checo Pérez, que es Orgullo Latino. Y más deportistas. Eh, recuerden que si les gusta Funko y les gustan las Funko Noticias Simplemente se tienen que suscribir a nuestro canal de YouTube O seguirnos también en nuestro eh, canal de Twitch Donde pues hacemos las noticias en directo Y esto también se va a ver resubido en el canal de YouTube Y en algunos cortos cuando es una información muy específica Por ejemplo esos anhelados Funko Pops de Caballeros del Zodíaco. Esos me parecieron a mí lo máximo. Eh, cuatro versiones más. Recordemos que no sale Sella, porque Sella ya lo tenemos en la colección con la armadura de Sagitario. Ese es exclusivo de Plastic Empire. Es muy, muy bonito. Pero pues llegan de forma común los, los cuatro integrantes más de sus amigos de los caballeros de bronce pero con armadura de oro Uf, épico realmente épico y listo fanáticos recuerden que si les gusta Funko y eh, están en el lugar correcto entonces suscríbanse al canal apoyen este video con un poderoso like para seguirlos haciendo así de forma habitual todos los lunes y no olviden que Nighty Night somos expertos en Funko y somos una tienda de coleccionistas para coleccionistas y ahora sí fanáticos, sin nada más que decir, hasta la próxima.